Hey guys, good evening, buenas noches. Welcome, thank you very much for joining today. Okay, hoy sí me apuré, verdad, para, para despachar a los otros chicos lo más rápido posible. So good evening, guys, and thank you very much for joining. ¿Cómo están? How are you? ¿Qué me, cómo me, escriben? Ya me Cristina, tiene encendido su 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 micrófono. Eh, let me see, ayer me quedé con ustedes aquí creo yo, I think, I think we, we, um, I think we studied the, um, el alfabeto creo que por ahí nos quedamos. So guys, welcome to your second class, clase sí, número sí, sí, sí. dos, ¿verdad? Eh, we're going to pass the attendance, vamos a pasar la asistencia y luego pues nos vamos directamente a lo que es la clase, eh, ayer pues dejamos pendiente la parte del, de los ejercicios, verdad We're going to continue today hoy vamos a continuar y si habían preguntas de la plataforma, verdad a las nueve treinta vamos a vamos a, a estar contestando pues cualquier duda que haya relacionada al, uh, al, el, al a la plataforma de acuerdo. Quiero ver aquí está. Give me one ok, vamos a comenzar con la lista y tengo por acá a Alba Iris Marroquín. Alba Iris Marroquín. Ana Cristina Osorio Cornejo. Eh, ¿Cómo era que teníamos que decir? <laughs> you can say present or here. Eh, present. Mm -hmm. Thank you. Uh, Bryant, Alexi, uh, Abarca uh, Contreras brian eh, candelaria guadalupe fuentes de ramírez carlos alexander vizcarra pineda Cintia marisol mejía rodríguez Gracias. thank you elba milagro granados rodríguez Gracias. thank you javier arnoldo mejía rodríguez Jorge Francisco López Aguilar. Thank you. Julio César Guevara Flores. Julio César Rosa Galeano. Julio César Baquis Villatoro. Karen Andrea Díaz Bonilla. Present teacher. Thank you. Karen Beatriz Arias López. Present. Thank you, Maritza del Carmen Meléndez de Alarcón. Present. Thank you, Mayeli jamilez Ardon Pérez. Mireya Beatriz Ca... Cantón Mengíbar. Present. Thank you, eh, Oscar Giovanni Castillo Mancía. Osmaro Jair Hernández Alvarado. Present. Thank you, Roberto Carlos Alfaro Alberto. Present. Thank you, Rolando Ernesto Aquino de León. Y Roxana Yamilet López Morán. Okay. Eh, solo que veo que somos conmigo son 17, pero solo tengo uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez personas que contestaron. Recuerden que no puedo agregar la asistencia si usted no contesta present or here, ¿verdad? Pero luego al final, pues vamos a pasar de sí, nuevo sí. a la asistencia. Dígame. Eh, ¿Quién está hablando? Ahorita me, me acaba de contestar. Soy Brian. Puede levantar la mano. que no veo. Ah, quiero ver. Ahí está. Thank you. Brian, bye. Okay. Disculpe, mi fíjese que a mí no me mencionó porque, como acabo de entrar también. Como no, si lo mencioné. <laughs> Veamos. William Roberto Cordero. Ahí está. No, no sé. Quizás quizás no lo mencioné. Tiene razón. Y Jedmy Wendy Lett Padre Flores, chicos. Present. No Ay. escuché. <laughs> ah, tiene razón, William. Entonces no mencioné los últimos. Sí, tiene razón, William. Okay. Eh, Rolando Ernesto Aquino de León, sí lo mencioné, ¿verdad? Roxana Yamilet López Morán. Ruth Xiomara Ayala de García. William Roberto Cordero Aguilar. Jetmi Wendy Batre Batreflores, que ya me contestó. Y Jocelyn Stephanie Arias 7. Ahí está, vale. Entonces, bien poquito me contestaron. Remember to um, to um, tell me your information, vaya vale. y no olvidemos que dentro de la reunión tenemos que tener nuestro nombre completo tal cual en el Dui, ¿verdad? Recuerde las, la, el ejemplo que les mandé ayer para que le dé clic y usted pueda agregar ahí su nombre completo como en el Dui, de acuerdo. Eh, ayer creo que con ustedes me quedé en ese ejercicio, es correcto. Yes, vaya, very good. Y lo contestamos, ¿verdad? O lo íbamos a contestar. Sí, lo contestamos. Ah, bien. We did it, okay. Entonces, we answer this exercise, right? We added the uh, possessive adjectives, ¿verdad? Agregamos los possessive adjectives. Es más, también aquí creo que agregué esa imagen. We, this is what we did yesterday, ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito acerca de los dos que estamos utilizando ahorita, de los dos grupos de palabras, ¿verdad? Que en este caso pues son subject pronouns and possessive adjectives, right? Entonces los subject pronouns decíamos que son los pronombres, quiere decir que son los que toman el lugar del nombre a veces, ¿verdad? Porque yo puedo decir, um, eh, Ruth, le voy a cerrar el micrófono. Oye, ahí está. Ok. Eh, por ejemplo, yo puedo decir, Mary is my sister. ¿Verdad? Mary is my sister. O yo puedo decir, she is my sister. Entonces, yo uso los pronombres para eso, para, para evitar estar mencionando el mismo nombre una y otra vez, ¿verdad? Y tenemos luego los possessive adjectives. Y decíamos que los possessive adjectives, ¿verdad? Los vamos a usar de acuerdo a la persona a la que nos estemos refiriendo. Si es para I'd. El possessive adjective que necesito es mine. Si es para you, el possessive adjective que necesito es your, ¿verdad? He es his, she is her, it back con its, ¿verdad? Y luego tenemos para we tenemos our, luego tenemos your y luego tenemos their, ¿verdad? Entonces, um, vamos a utilizarlo de acuerdo al sujeto. ¿Qué más vimos ayer? Bueno, ayer hablábamos acá y mencionábamos, dábamos la secuencia, ¿verdad? Uníamos el, el pronombre con el possessive adjective, que es I, mine, you, your, eh, he, his, she, back on her. We sería our, they sería their, y para it eat tenemos its, ¿verdad? So, those are the possessive adjectives. Y luego decíamos que tenían que ir a la plataforma y completar, ¿verdad? La secuencia de ejercicios o temas que nosotros habíamos visto, hicimos, hicimos ese ejercicio, lo completamos y nos quedamos justamente acá. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Well. Vamos a revisar rapidito lo que es el alphabet. Okay. So it says by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others, right? So we're going to check the, um, the, the alphabet very quickly, pero vamos a hacer un ejercicio luego al final para que ustedes puedan identificar cuáles son las letras que sienten que les eh, cuesta un poquito. ¿ok? Let me open up here the marker. Vaya. So, in English, we have five vowels. We have A, E, I, O, and U, ¿ok? Entonces, esas dos, bueno, estas tres, A, E, I, creo que son las que más nos cuesta al principio, ¿right? So, A, E, I, O, U. Una vez más, A, E, I, O, U. Esas son las vowels, son las vocales. Ok, now what happens with the consonants? Luego tenemos aquí las consonantes: tenemos B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Okay, so these are you know like, like the consonants that we have in English. Okay, now esta de acá que es la B. Esta es una B labial, ¿verdad? Es B, it's like in boy. Y luego tenemos esta B al final, que es la B labidental, dental, ¿verdad? Quiere decir que es la dental porque ocupo la sección de arriba de mis dientes, la parte frontal, y el labio inferior, ¿verdad? Para hacer la pronunciación de V, right? V. Aquí like en Victor, right? The other one is B. Por eso es labial, because I use my upper lip and my lower lip, right? B. Luego tenemos acá eh, H, que es otra que cuesta también, ¿verdad? J, ¿verdad? J. Luego tenemos eh, R, R, ¿verdad? W, it's W, o sea W o W, decimos nosotros también W. Luego X, Y y esta V es como un zumbido. Right? Si yo solo digo Z, así como zebra, c-e-v-r-a, estoy de mal porque si es esta de acá, esta es si, pero esta es z. Right? Okay. So now we have a conversation there. It says listen and practice, right? Listen and practice. So in the platform, you can go ahead and listen to the pronunciation of the um different words, you know, I mean different letters that we have in the alphabet. Now que mas voy a bajar aquí en la pizarrita. Que más uh, here, right? Voy a borrar um we have to remember that we have also capital letters, right? Capital letters. Teacher que significa capital letter, capital letter is mayúscula. Okay. Y también en, en, en inglés se le conoce como uppercase. Uppercase es mayúscula y lowercase es minúscula. Especialmente cuando estamos hablando de un teclado, ¿verdad? Entonces, that's the uppercase and lowercase, right? Let me see if I am not... Sí, uppercase. Ah, pues va junto. Uppercase y lowercase, ¿verdad? Mayúscula, minúscula. Okay, so as you can see, that's the way we have it here in the in the platform, right? Now, luego que tenemos ahí, tenemos una conversación, right? And the conversation is between, you know, two people, verdad? Le pregunta, uh, "What's your name?" Right? And the person says, "I'm Sarah Connor." Right? Sarah Connor. So then we have is that S-A-R-A-H. And the person says, yes, that's right, right? How do you spell your last name? C O N N O R? No, it's Connor. C O N N E R. Okay, so let's go ahead and practice a little bit with our names, okay? Con nuestros nombres. Now, can I have a volunteer? Can I have a volunteer from the class to help me reading? Thank you very much, Alba. Can we um, read the first, I mean, uh, the conversation together? Usted me pregunta a mí. Si quiere usted comience con what's your name. Vamos a usar la información que está ahí en la conversación. Okay. Good. What's your name? I'm Sarah Corner. Is that S S, -S I A? S-I-A-R-A-H. Ok, let's speak one more time, una vez más. Is that I-R-I-H? Ok, esa letra es la letra A, es A. A. Y la I e es I. Uh -huh. Es I. E. Uh -huh. Pero esa que está en el nombre es la A. Si usted se recuerda, les comentaba que tenemos las vocales que son A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Entonces, ahora léame otra vez. Is that. And then you spell it, please. Is that. Is. I. A. 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 R. A-H. Yes, that's right. Uh, how do you speak your last spell, name? Spell. 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 Why do you spell your last name? The letter? Um, C-O-M-N. O R No, it's Connor. C O N N E R. Good job, Alba, okay? Very good. Excellent. Can I have another volunteer? Aparte de Alba, alguien más? Okay, Ruth. Thank you very much. So let's begin, okay? Um you you ask me. Usted me pregunta, okay? siempre es la misma información de acuerdo que tenemos ahí solo que tiene mute en el en el en el en el, en el... no ha quitado el mute Ruth. ahí está ahí sí 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 what's your name oh i'm sarah connor is that is a r a h yes that's right how do you spell your last name eh... Repeat, yeah. repeat it. I'm sorry. How do you spell your last name? C O N N O R. No, it's C O N N E R. Connor. Okay, good job. Thank you very much, Ruth. Okay. okay. Now, guys, for this particular, you know, uh, exercise, and just to for you to identify. Okay, las letras con las que probablemente tengan problemas le voy a hacer un dictado, ¿okay? Vamos a hacer un examen de mentira. <laughs> okay, no, no It's just a uh, dictation, right? Vamos a dictar y les voy a poner aquí las palabras, aquí las tengo, bear with me, aquí está. Vaya. Necesito que tengan ahí un papel y un lápiz o si no tienen papel y lápiz, ahí en el teléfono y van a ir eh, digitando las las palabras que les voy a ir di dictando, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las letras en las que tenemos eh, problema. Me avisan, están todos listos con lápiz y papel? Are you ready? Sí. Okay, very good, excellent. So let's begin. One. Vaya, me voy a sacar la cámara para que me vean, okay? Y B E N I N G two H E L L O Three YOU four L I K E five E N G L I S H six W O R L D seven J A N U A R Y number eight la número ocho okay T O D A Y number nine número nueve B O A -Y. ard d number número 10 c o m p u t e r okay esas son las diez palabras Now, eh, ahí vaya descontando, ¿verdad? Son 10 preguntas. Vamos a ver cuántos se sacó. ¿Cuántos diez se hubieron? Quiero ver. Esa es la lista. Revisemos que la tengamos correcta. La primera palabra es evening. Right? Evening. Ok. La segunda es hello. Number three, you. Number four, like. Number five, English. Number six, world. Number seven, January. Number eight, today. Number nine, board. And number ten, computer, right? ¿Cuántos diez tenemos? Vamos a ver. ¿Quién se sacó diez? Ok. Descuéntese una, ¿verdad? Por cada error, menos uno. Ok. That's why you have ten. Ok. Solo diez se hubieron. Va. Ok. Perfect. <laughs> Very good. Eh, les apuesto a tema, que muy... eh, me... En number eight, en today. Okay? Pero porque han escuchado por la señal. Ah, oh, ok, I'm sorry to hear that. Pero para los que de repente probablemente tuvieron ahí algún error, ¿verdad? Muy probablemente fue con las vocales, ¿verdad? Y tenemos que practicarlas. Eh, porque es importante, uno, uno nunca sabe, en una emergencia puede necesitar el deletreo, ¿verdad? Y es importante eh, saber hacerlo. ¿okay? Luego el día de mañana, pues vamos a ver si entramos a los breakout rooms para practicar un poquito de deletreo, para que ustedes le puedan dictar, sorry, a sus compañeros, de acuerdo. Preguntas hasta el momento, chicos, ¿no? Bye, perfecto, ¿ok? Eh, Francisco tenía pregunta. No, no ah, no oh, okay, very good, excellent, thank you very much. Okay, now let's continue. Okay, here we have the. Um, ah, este es un ejercicio que está en la plataforma, pero no voy a avanzar. Ahí voy a seguir acá. Eh, vamos a ver con los titles. Okay, <coughs> now titles que son digamos los títulos que utilizamos, ¿verdad? Para cuando estamos hablando de nuestro nombre, ¿verdad? Eh, In English we have four, ¿verdad? Tenemos cuatro de, de los cuatro, tres son para chicas y uno es para chico, Ok. Entonces tenemos el primero que es Miss. Miss completo, ¿verdad? M-I-S-S, Miss Ito. Miss es el title que yo voy a utilizar para single females, o sea, para chicas solteras, ¿verdad? Que generalmente son cuando están adolescentes o están entrando uh, del pan de la adolescencia a la adultez. Luego tengo Mrs. Mrs. que se escribe M-R-S, ¿verdad? Es para married females, o sea, para chicas casadas. En Estados Unidos, pues ya sabemos que no tenemos el famoso D, ¿verdad? Entonces, si alguien está casado, ¿verdad? En mi caso sería, pues, Marcela de Doñan. No digo um, Mar Mrs. Marcela de Doñan, sino que digo um, Mrs. Marcela Doñán. ¿verdad? Right? En inglés no usamos el D, ¿verdad? Y tenemos MS, que es uh, la abreviatura de Miss siempre, pero es la que ocupo cuando probablemente no estoy segura si es, eh, es, está casada o no la chica, ¿verdad? Entonces, si necesito llegar un, llenar un documento, puedo dejar como MS, porque no estoy segura. Then I have Mr., pero Mr. sí es para chicos y es para chicos solteros o casados, ¿verdad? En ambos escenarios se puede utilizar. ¿Ok? Esos son las cuatro diferentes titles que tenemos, ¿verdad? En, en, en inglés. Ahí pues usted toma el que, le, el que le, le corresponda, ¿verdad? Now, let's go ahead and check the next one. We have greetings, right? Now with greetings, um, we have a list, verdad? Tenemos una lista. And give me one second, guys. And let me see. One second. There we go. So we have here a list, right? Now, from the list, y lo voy a poner acá porque esta es la que estaba llenando con sus compañeros en la otra clase anterior. ¿Verdad? Con ellos llegamos hasta esta página, creo yo. So it says, um, cuando. la conversation, right? We can get some of the greetings from here, and I'm going to read it first. Okay? So in conversation one, we have, Hi Matthew, how are you? And Matthew is great. How about you, Lisa? Number two, right? Good morning, Mr. Garcia. How are you? And he says, I'm just fine, Alex. Thank you. Right. Number three. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you? Right. Number four. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Mrs. Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Right. Now, in this case, right? If I get, you know, all the different greetings into a list, tengo esta lista, verdad? Tengo hi, verdad? Tengo good morning para saludar o solo morning. Cualquiera de las dos está correcta. Este f es este es informal morning pero sí puedo decir solo morning hey morning guys right en vez de decir good morning luego tengo good afternoon buenas tardes good evening que es buenas noches y good night buenas noches pero este good night es de despedida por ejemplo si yo llego a un lugar ¿verdad? y ya es tarde no voy a decir good night good night es para decirles adiós ¿verdad? voy a decir good evening ¿verdad? buenas noches ese es el saludo, good evening. Luego en las preguntas, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a alguien sobre cómo se siente, cómo está, you can ask, how are you? Que es como la más común, how are you? O puede preguntarle, eh, how are you doing? Esta la voy a pasar para acá. Okay. Vaya, how are you doing, right? ¿Cómo están o, o cómo le va? ¿Verdad? Lo mismo con how is it going? ¿Cómo va o cómo te va? Okay, hey, hi, how is it going? ¿Cómo va? What's up? ¿Right? ¿Qué hay? <laughs> y esta pregunta que le hace aquí este Matthew a, a Lisa, ¿verdad? Le dice, hi Matthew, how are you? Le dice ella y él le dice, great. How about you, Lisa? Cuando yo pregunto how about you, es el equivalente que te, I mean, es en el, en, es lo que decimos nosotros en español. ¿Y tú? ¿Verdad? Cuando regresamos la pregunta. Pues no es necesario repetir todo, ¿verdad? entonces él le pregunta How about you, Lisa? ¿Y tú? ¿O y tú, Lisa? Right. Entonces cuando alguien le pregunte a usted cómo está y usted pues quiere también responder el saludo How about you? ¿Y tú? ¿O qué tal tú, verdad? Luego también tenemos formas de contestar, tenemos Great, tenemos I'm fine, I'm just fine, not bad, I'm okay. Right, más simple, okay. But you can go ahead and answer uh, like that, okay. So these are like the the greetings that we have in English. le voy a pasar el, las palabras del dictado, no sé qué las hice. Aquí me one moment. Ah, Aquí las tengo. Y tengo aquí this. Estos son los saludos. Y esto era lo que había escrito, Entonces, son las vocales y como decíamos, mayúscula y minúscula en in inglés. Ok, solo vamos a cerrar. No. Mm. Ok, ahorita ya son las nueve con treinta A las nueve y treinta generalmente a las nueve y media, yo pregunto si hay dudas con respecto a la plataforma. ¿Hay dudas de la plataforma, chicos? ¿Hay alguien acá que haya tenido problemas con alguno de los ejercicios de la plataforma? dígame Karen eh, perdón es que Karen levantó la mano este yo tuve problemas eh, yo contesté bien las primeras bueno más que todo fue en la primera lección contesté uh -huh. bien uh -huh. pero me daba error de ahí lo volví a hacer con otras palabras y lo mismo entonces uh -huh. al final volví a escribir lo que escribí al principio y me aceptó la la, la respuesta uh -huh. okay. y la otra es que también para escuchar los audios no los puedo escuchar dentro de la plataforma Okay, very good. Let's go ahead and check, right? Eh, sí, hay un hay algo que es, que debemos saber de la plataforma y es de que, eh, por ejemplo, si yo escribí una mayúscula donde no va mayúscula, se lo va a tomar como incorrecto. Si usted incluye un espacio, se lo va a tomar como incorrecto. Si usted ocupa la, la la, el apóstrofe que no porque hay dos apóstrofes está uno que es rectecito y está uno que está este recostado hacia la derecha. Entonces, si usted incluye ese que no es rectecito, entonces le va a dar error. Si usted incluye un punto donde no va un punto, le va a dar error, ¿verdad? Entonces, es por eso que de repente si usted, usted me dice, ah, es que yo ingresé la, 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 la misma o la, 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 la correcta, pero me la tomó como mala. Es probablemente porque hay algún espacio o hay una mayúscula ahí que nos está haciendo la, la dificultad, ¿verdad? Si gustan, veámoslo acá. Esa es la plataforma. Y, por ejemplo, cuando usted quiere escuchar un audio, digamos, creo que aquí hay un audio. Este es un audio, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando usted le da clic, ¿verdad? Spell the names. Ahí se lo va a mostrar. Eh, yo le seré honesta nunca 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 he abierto esa plataforma en un teléfono no sabría decirle cómo se ve ni cómo funciona en un teléfono siempre lo he abierto en una computadora verdad entonces no sé si eso tendrá que ver no, la versión. de hecho siempre lo hago en la, en la pc porque no es como ah, para bye. mí hacerlo en, la, en, en el teléfono pero para poder escuchar lo sí. que hice fue este maximizar lo que es el audio. De lo contrario, no podía reproducirlo. Uh, pero quizás... Y problema. lo que usted dice de las... Donde van los apóstrofes y todo eso, pues yo no lo sabía. Y, no, 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 no se uh -huh. Sí, sí, no se preocupe. Es algo que, que uh, siempre pasa, ¿verdad? Siempre pasa que... Por eso es que a veces aquí, yo les digo, hagámoslo en la clase para que los demás puedan ver eh, dónde está, ¿verdad? el El, el error de un espacio, una apóstrofe, etcétera. Y sí, a veces sucede de que eh, si usted le da clic acá, automáticamente se lo abre en otra pestaña. Si de repente no se lo, no se lo, eh, ay, ¿cómo se dice en español? Um, no, no le deja escuchar acá el archivo, ¿verdad? Pero si usted le da clic en este, en este de acá, se lo pasa para otro, para otra pestaña. Y ahí, pues, probablemente puede escucharlo, ¿verdad? Puede intentarlo de esa forma, porque sí, nunca, nunca había escuchado el, es, ese, ese detalle, ¿verdad? Que no la dejaste escuchar desde acá, como a mí. Sí, lo que me, a mí Ajá. me pasa es que tenía que actualizar tanto como maximizado como, como en la, adentro de la plataforma. De ninguna porque, de las dos. De ninguna de las dos. Luché luchar y luchar y luchar hasta que tenía que actualizar la página de, en maximizado. Y así uh -huh. fue la única manera que te lo pude lograr hacer. Súper raro, ¿verdad? Ok. O tal vez el, el browser es siempre Chrome, el que, el que usted usa. Yes. Sí. Uh -huh. That's weird. En ese sí. caso, lo que se puede hacer también, este... Ay, ¿Dónde está? Espérame que bajó la mano, es que cuando baja la mano ya no veo. Eh, era Karen, ¿verdad? Yes. Ahí está. Ok. Entonces, Karen, lo que también podemos hacer es, no sé si usted se fijó que se presentó ahí en el chat de nosotros eh, una persona, ¿verdad? Que es, es el que da soporte. Entonces puede también de, eh, escribirle a él directamente para ver si él le podría dar como una idea de que, de la razón por la que está sucediendo eso, ¿verdad? Creo que él se presentó allí en el chat, ¿verdad? Le puede escribir a él también para que nos pueda dar una idea de qué está pasando. ¿verdad? Pero me alegro que me diga que sí pudo al final, ¿verdad? Completar el sí, ejercicio. Sí, me costó mucho, pero <laughs> lo logré. E, sí. Incluso yo estoy también tomando este, lo que son clases de marketing y ah, también ajá. me dio el mismo problema. Sí, ajá, es lo que ajá, le comentaba. Y yo no sabía que era específicamente este, un, este como corrección ortográfica. No ah, <laughs> Gracias, Marta. No, ya sabe, a la orden. Este, y preguntemos, porque si le está pasando también con lo de marketing, sí tiene, tiene que haber ahí una razón por qué. E incluso le, le escribí a la maestra y no me contestó. Ay, que lo siento. Ajá. Ajá, pero sí, yo digo que quizás lo más seguro cuando es cuestión, chicos, de, de lo de la plataforma, funcionamiento, escribámosle directamente. No me acuerdo si era Mauricio o. Um, give me one second. Es que fíjense que les comento, yo tengo cuatro clases, ustedes son la última clase, yo tengo cuatro, entonces son mate cien, <laughs> ustedes y, y, y no eh, a veces me me pierdo. Este, cuál es lo cuál. que también quería este, decirles que como yo estoy en las clases de marketing, sí, eh, a veces termino un poquito más tarde de lo normal. Ah, ok, en la clase anterior. Conectar, ajá, un poquito tarde con su clase. Eh, fíjese de que en realidad no, no no podría contestar a su pregunta, porque no soy yo la encargada de ver los minutos de ustedes, ¿verdad? Sino que creo que. Tal es... vez serían cinco minutos, hazlo mucho, porque ajá. voy a tratar la manera de estar en, en las dos clases. Sí, sí. De que yo me tardo a veces un poquito más, porque hacen muchas preguntas más. Entonces se, se alarga un poquito lo que es la la clase. Entonces, mm. quiero decirle eso, que tal vez... Mire, gusto. ¿y por qué no le comenta eso a Paola? Paola se presentó en el chat el día de ayer, ella es la encargada de la asistencia, de ver los minutos que ustedes se conectan. No, eh, no sabía. Ajá, o ella... Tal vez la... no le puse atención. Ajá, en el no. chat, busquen el chat el día de ayer, ella les mandó información. Eh, Paola, ella es la que revisa, eh, bueno, porque les cuento, yo soy la encargada de dar la clase. <laughs> Y yo paso la asistencia, pero no soy la encargada de la asistencia. Eh, y también tenemos encargados de soporte, tenemos encargados administrativos, cada quien cumple una función. Entonces, puede decirle ese detallito a ella porque ella es la que hace el conteo de sus minutos de conexión. Y es bueno que, que ella sepa, ¿verdad? Que si usted entra unos minutos después, no es porque entre tarde, sino que entra de, de la clase de marketing a la clase de inglés. ¿Verdad? Para que ella sepa. Sí, uh -huh. okay, maestra, muchas gracias. Bueno, ya sabe, Karen, por mí no hay ningún problema, no se preocupe, solo me manda un texto ahí sí, en su... que leer con, con, con la muchacha que se dice, porque puede que tenga problemas más después. O que se le vayan sumando muchos minutos Ajá. y al final sí, no le dé... No es cuestión mía, sino que es cuestión de la clase anterior. que Exacto. Que... Sí, cabal, exacto. Ajá, para que ella sepa. Uh -huh. Bye, sabe, ya Muchísimo sabe, Karen. You're welcome. William, usted tenía una pregunta, perdón. Este, sí, solo le quería comentar que yo no logré entrar a la página porque me tira como que si el correo ah, es incorrecto. Ok. Y, y estoy intentando y no puedo entrar, la verdad. Y me puede hacer un favor, cree que puede ponerlo ahorita ahí en el chat para, para que, le digamos, mencionemos ahí a la persona encargada de, re, de soporte para que nos pueda ayudar. Si gusta, entre en el chat ahorita y reporte ahí el, eh, que usted, verdad, no puede entrar con su que no, no lo deje entrar a la plataforma o lo escribió hoy usted. No, no he escrito nada, pero si gusta lo pongo ahorita. Ah, póngalo que, ahorita para, para que... que el día de mañana ya pueda revisar. Cabal, ah, vale, exacto, pues, eso le iba a decir. Uh -huh. Gracias. Bueno, ya sabe, William. Eh, dígame, Julio. No, con respecto a lo que decía William, tiene que entrar a la plataforma y con Ajá. el correo electrónico ponerle olvidar contraseña. Y luego él mismo le va a enviar un correo a la, al directo para que pueda entrar con una contraseña provisional y después uh -huh. automáticamente cambia la contraseña y puede volver a entrar. Ok, you can try that, William, puede intentarlo, ajá. Si gusta, este, eh, Julio nos deja ahí el detalle en el chat para que William eh, pueda ver la pueda ver el mensaje y siga los pasos, ¿verdad? Ahorita que todavía tenemos tiempo. You can try that, William, Puede intentar eso y vea si funciona. Si no le funciona, pues pone el mensaje allí en el chat, ¿verdad? Gracias, Julio, muy amable. Eh, Osmaro, Jair. Sí, una pregunta. Eh, fíjese que en las lecciones se puede ir adelantando uno, digamos, tenemos que ver de la 1 a la 2 de esta uh -huh. semana. Sí. Sí, claro, usted puede adelantar hasta donde usted, hasta donde usted quiera, no hay ningún problema. Eh, recuerde que si usted, porque hay muchos de ustedes pues que ya recibieron clases o están familiarizados con los temas, etcétera, los pueden llenar, ¿verdad? Y de repente, por ejemplo, si el día de mañana viene alguien y me dice, teacher, yo voy por la, por la sección 3, tengo preguntas, las contestaríamos, porque al final pues eh, podemos, eh, how can I say it, Siempre es, es, es aprovechar la oportunidad. Yo contesto la pregunta, aunque la persona vaya adelantada o adelantada, y ya luego, pues, lo que es lo de la clase, ellos ven y ya cuando llegan a ese ejercicio dicen, ah, pero yo recuerdo que ese sí, ya lo resolvimos en clase, lo hicimos así y así, y este lo completan, ¿verdad? Y sí, sí pueden, no hay ningún problema. Sí, un detalle: estaba en los phone numbers, en la lecciones Ajá. de los phone number. Sí. Y este, yo le ponía los, 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 los tres primeros números, ¿Sí? y me daba error dejarlo reportar eso que me agarró y era solo ponerle sin paréntesis y ponerle los guiones para que me aceptara la respuesta. Así es, solo eran los números sin, sin, sin nada más. Uh -huh. No, si no le ponía los guiones no me lo agarraba, tenía que poner los guiones para separarlos. Ah, es que no eran, eran, de hecho sí se puede, se puede, se puede, se, 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 hay varias opciones. Con esos números uh -huh. de teléfono usted puede escribirlo completo, pero sin dejar espacio al inicio puede dejar espacios entre los bloques de tres y cuatro o podía usar guiones, ¿verdad? Es, habían varias opciones de respuesta, pero si gustan lo podemos este, realizar ahorita, ¿verdad? Para que veamos. Sí. Pero si ¿sí lo pudo completar usted. Sí, lo completé y lo voy a Ah, ok, perfecto. Sí. Excelente, gracias. Eh, Julio César. No, perdón, este, Carlos Alexander. ¿verdad? Ah, sí, escucho, sí, sí, fíjese que casi no, se le escucha bien lejos no sé si se puede acercar ah, un poquito al micrófono y ahora, fíjese que se le escucha como perdón Uh, no sé si ahora me escucha mejor. Ah, sí, sí, hoy sí le escuchamos bien, ajá. Dígame. Permítame. Uh -huh. Ese de los teléfonos lo hice con el grupo anterior, chicos. ¿Verdad? We already checked it. Ya lo ah, No sé si ya, no sé si ya me escucha. Sí, ahorita sí lo escucho. Ah, perdón. son los audífonos lo que no me permiten escucharlos. Ah. Eh, yo le quería hacer dos consultas. Dice que, bueno, ahorita sí ingresé un poquito tarde. Creo que como cinco o diez minutos. No sé si pasó lista. de era el primer punto. Sí. Y el segundo era con respecto al al tema 1.10, y Ajá. era con el, con el último, el de Steve, Steven, nice to meet you, o sea, y aquí se está hablando con respecto a los a que había que llenar los espacios blancos, pero uh -huh. tengo entendido que es con los pronombres, ¿verdad? pero no encuentro uno que corresponda así a eso. Vaya, perfecto, ahorita lo vemos, no hay ningún problema. Sí pasamos lista, pero ya luego yo paso de nuevo, eh, Carlos, y ahí se le agrego, no hay ningún problema. Oye, no se preocupe. Y además... Okay. Ajá. Y además, acuérdense que, eh, como estamos a través de Zoom, Zoom recolecta los minutos de conexión, o sea, recolecta su hora de entrada, los minutos que usted se quedó y su hora de salida. Así que la, la lista dentro del de aquí, dentro de aquí del, del, del video es para ISAFOR, ¿verdad? Pero los, sus minutos quedan grabados dentro de un archivo, así que no se preocupen. Vaya. Ok, Uno gracias. Punto, you're welcome. 1.10. Sí, la última, show. la de Steve. Ajá, la sí. de Steven. Esa ah, es la que, okay. te, la que tuve mala porque no la encontraba. Ajá, esa, lo sé, la que usted tiene en pantalla. Mm -hmm. Vaya, Entonces, good. a esa no la encontraba. Lógica. ¿no? It's okay. Um, ya, yeah, pero solo que ese no me va a dejar aquí enviar ni, mos, ni comprobar Respuesta porque soy, hay que hacerlo todo. Pero la última, ¿verdad? Ahí dice solo nice to meet you, ¿verdad? Pero la otra forma de decir eso es decir it's nice. Uh, to meet you, ajá. Entonces probemos con it y veamos si nos lo toma. Uh, uh -huh. Y alguien más que tenga preguntas, chicos, con respecto a la plataforma? Jess, eh, Karen. Ese fue el problema que a mí se me dio. Ah, te... que todo estuvo complicándome en esa porque como no sabía lo que tenía que poner las apótrofes y todo eso. Entonces me daba error a acá. Sí, eh, a veces aquí arriba le dice, fíjese, que ocupe con, con trax, contractions, ¿verdad? O las formas cortas. Pero en ese caso no, no da, a veces no aparece la advertencia. Pero lo que hace la mayoría de chicos es que tratan con las full forms y las contractions. O sea, usan ambas, ¿verdad? Para ver si alguna de esas eh, se incorpora al o la acepta, perdón, en el, el, el la plataforma. Puede ser así, puede intentar, verdad, usar uno o lo otro y ahí le va a aparecer si si da error. Igual cuando sea así, aquí solo lo deja pendiente, le deja aquí el marcador y ya lo vemos nosotros en clase, verdad. Y yo les digo las respuestas, no hay ningún problema. Okay, thank you so much. Teacher. You're welcome, Karen. Eh, sí, es ser entonces. Vaya, ah, you're welcome. Perfecto. Dígame, William. Yo sé que yo tengo una consulta porque ya logré ingresar y todo, pero me, ah, ap okay. me aparece como que si no estoy inscrito a ningún curso. Eh, vaya, hágame un favor, tómele la captura, la eh, captura de pantalla uh -huh. y lo agrega aquí en el chat, ¿verdad? Y solo informe ahí, ya pude ingresar, solo que no me aparece eh, asignado el, 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 el curso, ¿verdad?, y para que ya el día de mañana temprano se lo puedan agregar a la, a la lista. Ok, ahorita lo hago. Vaya, gracias y ahí va a disculpar William por el inconveniente. Hoy. Bye. Okay, alguien más, chicos. No. Bye. Okay, perfect. Let's continue then. Vamos a continuar. This was about the platform. These uh, were the greetings, right away. We were studying. This is um, qué más tenemos adelante? Well, we have the knowledge check right with the spelling names. Hay un deletreo in 1.7 and you have to listen to five conversations and check the correct answer for both. esta aquí. It's 1.7. Okay? It says instructions listen to five conversations and check the correct answers for each. Right? Ahora que ya vimos el um, Julio César pregunta, ¿cuáles serían las respuestas correctas de los ejercicios? Eh, ¿De cuál ejercicio, Julio? Perdón. De lo que estaba preguntando el, el compañero anterior. Ah, es que cuando es así, no lo lleno todo. Solo lleno el que, el, el que con el que tenía pregunta. El que, te, el que él necesitaba era el último. Era EATS, right. Creo que aquí lo tenía, no. Pero... No, 1.10 me bueno Es este, ¿ve? Él necesitaba el último. Y el último le decía yo que es It's. Acá. Eso necesitaba él para completar su, su, eh, su ejercicio. Es It's. It's nice to meet Igual. you. Uh -huh. Igual lo coloqué, pero me aparece mal así. Hace... Eh, pero solo It's, ¿verdad? Sí. ¿Me puede.? Cópiémelo aquí en el chat. Quiero ver cómo lo está copiando. Porfa. Pero la, la, está bien la, no hay, es la, es la apóstrofe correcta. Vea si no hay un espacio antes o después de, antes de la A, de la I o después de la S. Bórrele cualquier espacio. Y me avisa. Y si no, pruebe con las tres formas, ¿ok? Esas son las igual lo toma poniendo it, it's. Esas son las tres opciones. Puede ser it's It is or it's in mayúscula. Cualquiera de esas tres opciones que le pegué ahí son válidas. Voy a seguir intentando. Entonces. Sí, sí. Va. Está bien. Me avisa. Okay. And I was saying, ah, the the exercise, right? We have this one is this one. It's one point four the one that we finished, y luego acá. We are in the spelling of names, right? So it says, listen to five conversations and check the correct answer for each. Let's listen to the first conversation, okay? And we're going to decide whether it's John or John. ¿verdad? Vamos a decir si es J O N o si es J O N H, okay? Let's listen. Allí vayan ustedes apuntando o si lo quieren ir haciendo conmigo hagámoslo juntos, okay? We're going to play the listening right now. Ah, que darle otra vez O oh, si no me va a pasar lo que le pasó a Karen. Vea Karen. Sí, porque a mí no me lo tomó. Le estoy dando eh, cargar otra vez. And let's see if it works. Um, ahí está. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee. That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J O N. Okay, thank you. So one or two guys? One. One. Very good. One. Excellent. Excellent. Number two. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H. No. My name is spelled S-A-R-A. -A. I'm Okay, so one or two. One yeah. more. Very good. Maya no me deja. Okay. <laughs> I think we're going to do it. Mejor lo vamos a abrir aparte para que no no vaya no nos esté como cortando el, el listening. N. Okay, your name is John Lee. That's right. Okay, and Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H. No, my name is spelled S A R A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S A R A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen, that's S T E V. No, it's spelled S T E P H E N. Oh, okay. it's So one or two? Two. Two. two okay. <clears throat> Excuse me. S T E T H E N. That's right. Four. Your name, please? It's Catherine Simpson. Is that K A T H E R I N E? No, it's K A T H R Y N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. So? Is it one or two guys? Two, 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 right? Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay, one or two. One. Very good. Right, so here we have all our decorated answers, right? So, hay que practicar bastante el alfabeto. Y si gustan, le, voy, le voy, voy a ver si encuentro links, verdad, para que practiquemos un poquito con el spelling, okay? So, uh, after this, después de esto, que es el 1.7, nos podemos ir ya moviendo un poquito para las otras conversaciones que tenemos, right? So there's a conversation y esa conversación se llama He's over there, right? Over there means ahí, ¿verdad? Um, in English we have it like this, ¿verdad? Tenemos así. Look, bye. Vamos a borrar. Okay. Tenemos here y tenemos there ok here significa aquí y there significa ahí dígame Roberto perdón hola hola sí este es solamente una consulta es esta conversación que usted tiene ahí esa imagen está en la plataforma o la tenemos en la plataforma Sí sí todos lo tienen en la plataforma y, y si no si no está en la plataforma puede tomar capturas de pantalla también pero ese está en el manual si gusta veamos lo del manual así rapidito. En la parte del sí. manual, eh, usted se viene para acá. Estudiantes, estu manual student, oh, students manual, perdón, oh my goodness. Eh, y le vamos a dar aquí aceptar. Vamos a darle a guardar. Lo voy a guardar yo para que lo vean ustedes. Se está cargando, ¿qué es? Vale. En la en, cuando presento yo la cuando traigo el material para la presentación, algunas veces hay cositas que no las incluyo o que no son cosas del manual. En cuando ustedes vean algo que no es en el manual, pueden tomar captura de pantalla, no hay ningún problema. Y luego le damos guardar. Vamos a dejarlo acá en las descargas y lo vamos a guardar. Vamos a abrir el archivo. En la página 4 estamos. Ah, uh -huh. oh, no sé si se mete directamente al PDF. Ok, está bien. Sí, gracias. Bye. Vaya, bueno, chicos, aquí está el archivo, se lo puede bajar, ¿verdad? Y pues ahí ya le queda para que usted lo revise. Aquí están las cuatro secciones, ¿verdad? Section 1, 2, 3, 4, I mean, las cinco secciones, Section 1, 2, 3, 4, and 5, ¿verdad? Y aquí están lo que hemos estado viendo. No todo, ¿verdad? Como les digo, hay cosas que yo traigo, pero la mayoría están acá. Ahorita, pues vamos en la página, vamos para la página number 5, ¿ok? Page number 5. ¿Verdad? And we are here. It it's over there. Right? And we're going to talk about grammar. I mean, we're going to talk about the verb be. De acuerdo? Entonces ahí es donde vamos. Y si usted se fija, pues todo lo demás ahí, ve, ahí va apareciendo. ¿Verdad? Este también es parte de lo que vamos a ver después. Y lo puede descargar en su teléfono. Solo le da, lo guarda ahí, tal vez en descargas o en el lugar donde usted designe para eh, los diferentes. Eh, carpetas en su teléfono para que lo tenga a la mano o en la computadora, ¿verdad? Entonces, here we have the first conversation y decíamos que here significa aquí y there ahí. Lo mismo, ¿verdad? Si yo digo over here o, oh, perdón, over there, over here es aquí, over there es ahí, right? And Let's see, we have the conversation. Jennifer and we have Jennifer, David, and Stephen, right? So Jennifer says, Excuse me, are you Stephen Carson? If David se le queda le no, I'm not. He's over there, right? Y, and he's pointing at someone else. He's over there. Oh, I'm sorry, right? luego llega Jennifer a donde Stephen verdad ahí le, le pregunta Stephen this is your book oh it's my math book thanks you're in my class right yes I am I'm Jennifer Miller it's nice to meet you si ustedes se fijan aquí está la frase miren it's or it is nice to meet you verdad es un placer conocerte puede utilizarlo completo como it's nice to meet you o puede utilizarlo solito, nice to meet you, de la dos formas se puede, solo que la respuesta en el ejercicio que estaba en la plataforma, era con it is, o it's, dígame, pero, perdón, eh, dígame Karen. Este, yo tengo una pregunta, Sí. tengo entendido que it is, también se puede decir como it is. no sé si es la forma correcta o, o no es... se utiliza. No, I mean it's up to you. You can say it is or it is or it is. Yeah. Sí, exacto. Okay. You're welcome. Uno, este se llama, este sería eh, the contraction, right? Contraction. Y este es, ese se le llama como eh, full form, ¿verdad? Full form. Contraction and full form. Y the two of them are valid. Eh, Las contracciones generalmente, chicos, o eh, sí, contracciones las, las usamos cuando hablamos, ¿verdad? Son más comunes cuando estamos hablando. Cuando estamos escribiendo un reporte o un email, ¿verdad? Entonces usa, no usamos contracciones porque no son formales, ¿verdad? Pero si yo estoy hablando. O si yo estoy texteándole a alguien que yo conozco, es mi amigo mi familiar, entonces yo puedo usar contractions. Pero si ya estoy yo preparando un documento importante, un reporte para el trabajo, entonces ahí uso full forms, ¿verdad? Todas las formas completas, ¿ok? Eh, luego me quedé aquí. Ah, le dice, um, oh, it's my math book. Thanks, during my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller, right? It's nice to meet you, le dice ella el perdón. Luego pues ya vienen los tres, ¿verdad? Y le dice, hey David, this is Jennifer, she's in our math class. Hi Jennifer, hi David, nice to meet you, right? Así que necesito three volunteers to read the conversation. Voluntarios para leer la conversación, solo la leemos, pasamos lista y pues ahí terminamos la clase. Volunteers to read, okay. Osmaro. Eh, ayúdeme con la primera parte. Luego continúa Francisco con David. Y nos falta Steven. ¿Quién es Steven? ¿Nadie? Ok, entonces voy a hacer yo Jennifer. Ah, como ahí estaba, es eh, Roberto. Okay. Necesito que utilicen sus nombres. Ok. Así que vean ahorita los participantes también para que vean a por quién van a preguntar. Entonces, Osmaro, vamos a preguntar por Roberto Carlos. Le va, vaya, vamos a preguntarle a Francisco por Roberto Carlos. Pero obviamente nosotros no sabemos que Francisco es eh, Francisco. Asumimos que es Roberto Carlos. Ok. Entonces, vamos a leer la conversación que tenemos enfrente, solo que con sus nombres. Ok. Excuse me, ¿Are you Roberto Carlos? Francisco. Excuse me, no. ¿Are you Francisco? No, usted va a decir, no, I'm not. Usted da, usted da vida en la conversación. No, I'm not Roberto. Mm -hmm. Oh, I'm sorry. Es Roberto. This is your book. Oh, it's my my, my math book. Thanks. You you are in my class, right? Yes, I am. I'm Osmaro Hernández. It's nice to meet you. Hey, hey. David, this is Jennifer. No. She, hey, Francisco. Yeah. This is Osmaro. Okay. Hey, Francisco. This is Osmaro. She is our math cla class. She is. He is she, in our math class. She is our math class. Right. Es, sorry. is uh, he? porque she is. She is. He is. He is in he our math class. Mm -hmm. Okay. He is. In our math class. Mm -hmm. Okay. Can you see? Sorry, what what is your name? Osmaro. Osmaro. Hi Roberto. Hi Roberto. Nice to meet you. Okay, very good. And then you end the conversation. <laughs> Se confundieron con los nombres. Vaya chicos, thank you very much, ¿verdad? Recuerden que mañana vamos a continuar con la clase. Solo voy a pasar la asistencia de los que no había mencionado y eh, traigan sus preguntas, ¿verdad? Recordar también que tenemos clases de lunes a, a jueves. No es de lunes a viernes, es de lunes a jueves, ¿verdad? Alba Iris Marroquín Hernán, Hernández. Presente, presente. ¿Sí? Thank you. Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Present. Thank you. Carlos Alexander Vizcarra Pineda. Well, present. Thank you. Uh, Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Present. Thank you. Julio César Guevara Flores. Julio César Rosa Galeano. Julio César Paquís Villatoro. Present. Ahí está. Thank you. Eh, Mayli Mayeli Yamilet Ardón Pérez. Present. Thank you. Eh, Oscar Giovanni Castillo Mancilla. Oscar Giovanni, no está. Eh, Rolando Ernesto Aquino de León. Eh, Roxana Yamilet López Morán. Ruth Xiomara Ayala de, de García. Present. Thank you. And Jocelyn and Stephanie Arias Siete. Present. Thank you very much. Bye, chicos. Thank you so much for joining. Have a good night and let's meet tomorrow. Okay. Bye bye. 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 See you later. bye. Good, night. bye. good night, guys. Take care.